Estos son los últimos kilómetros sin pavimentar de la ruta que une Carahue con Puerto Domínguez y que ya se encuentran siendo intervenidos por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Se trata de un tramo de 2,5 kilómetros que había quedado inconcluso por motivos técnicos que impedían las obras, pero que ahora mejorará la conectividad con la localidad aledaña al lago Budi en directo beneficio de los vecinos del sector. Está bueno ya porque hacía mucho tiempo que estaba así este camino y hacía mucha falta, sobre todo para el invierno. Se hacía un barriado y más de repente quedaba en pana uno aquí. Hasta nosotros mismos veníamos en vehículo y ahora no. Y muy bueno, muy importante el camino. Bien me parece, porque harta falta que le hacía. Porque la gente, el turista, le tenía miedo a esos 2 kilómetros. No quiere echar a perder su vehículo. Trabajos ejecutados por un equipo de la Administración Directa de Vialidad, quienes intervienen en el camino según las necesidades y condiciones del terreno con sus respectivas obras de saneamiento y seguridad vial. Esperamos, ¿no es cierto?, concluirla hacia mediados del mes de marzo. Una obra relevante, son más de 2 kilómetros de camino que teníamos pendiente aquí y que obviamente esperamos, ¿no es cierto?, que sea de mucha utilidad para las comunidades, para la gente que visita Puerto Domínguez. Que principalmente son las pendientes longitudinales, las pendientes transversales que tienen que ver con los bombeos y peraltes del camino. ¿Ya? También junto con eso se está mejorando un poco la capacidad estructural del camino a través de la elaboración de algunos terraplenes, que es lo que se ve acá atrás, para poder luego sobre eso hacer la aplicación del doble tratamiento superficial. Un antiguo anhelo de los habitantes de la costera localidad de Puerto Domínguez, que verán beneficiada su calidad de vida gracias a la conectividad, fomentando además el desarrollo de las diversas actividades productivas y turísticas que tiene la zona.